Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a Cocinando con Elena. El día de ahora voy a estar preparando un riquísimo pollo extra crunchy y muy a mi estilo. Acá como pueden ver ya tengo lo que son nuestros ingredientes. Acá está un huevo, tengo un ajo y la mitad y también cebolla. Si ustedes tienen cebolla y ajo seco, pues estaría mejor. Acá tengo lo que es 2 tazas de harina todo uso y 1 taza de leche entera, sal, paprika, orégano, pimienta, consomé de pollo y mostaza. Acá en un traste grande, lo que vamos a hacer es que voy a estar echando acá lo que es el huevo. Y enseguida del huevo voy a estar agregando la mitad de la taza de leche. Yo voy a utilizar toda la taza de leche, pero voy a ir así de poquito en poquito para que vayan viendo cómo nos va quedando la mezcla. Acá con un globo voy a estar moviendo muy bien para que el huevo con la leche se incorpore. Si ustedes no tienen un globito, puede utilizar también lo que es un tenedor, que igual le va a salir muy bien esta mezcla. Igual la harina se deshace. Voy a estar agregando una cucharadita pequeña de orégano. A mí me gusta hacerlo de esta manera en la palma de las manos, como pudieron ver, para que se deshaga perfecto. Y acá voy a estar agregando también una cucharadita de paprika. La paprika, recuerden que es chile molido, no pica para nada, solamente es para que le dé un color muy bonito al pollo. También agregué lo que es una cucharadita de sal, pero recuerden que la cucharita que yo estoy utilizando es pequeña. Y acá una cucharada de mostaza. La cuchara es de esas cucharas soperas, de las normales. La mostaza le va a dar un sabor increíble al pollo. Si a usted no le gusta lo que es la mostaza, pues omítala. Y acá voy a estar agregando 1 taza de harina todo uso. Recuerde de que son 2 tazas las que yo voy a estar utilizando, pero acá en la mezcla solamente voy a necesitar 1 taza de harina. Después de la taza de harina también voy a estar agregando media cucharadita de consomé de pollo, y con el globito o con un tenedor vamos a mezclar muy bien para que la mezcla se incorpore todos nuestros ingredientes, para que agarren ese sabor. Y acá, como pueden ver, está dura todavía la mezcla, así es que voy a estar agregando otro chorrito de leche. Usted puede utilizar leche la que usted tenga en su hogar. Yo tengo leche todo uso, así es que, como pueden ver, miren acá, esto es bien fácil, solamente de ir incorporando todos nuestros ingredientes. Y como pudieron ver, ya agregué el último chorrito de leche, así es que, pues, como ya les había dicho al principio del video, es 1 taza de leche la que yo voy a estar utilizando. Y si se me pasa algún ingrediente, recuerden que en la cajita de descripción yo les voy a estar dejando detalladamente todos los ingredientes que estuvimos utilizando. Yo aquí ya probé la mezcla y para mí le falta un poquitito más de consomé, así que voy a estar agregando un poquitín más. Pero recuerden que la sal, el consomé, eso va al gusto de cada persona. Acá, como ya les había mencionado, también pueden utilizar ajo en polvo y cebolla en polvo, pero como yo no tengo, yo voy a estar utilizando así fresco. Miren, ya está finamente picado y lo voy a agregar aquí a mi mezcla y lo voy a revolver muy bien. Acá tengo lo que es comino, pero voy a estar utilizando solamente una pizquita nomás de comino. Recuerden que el comino es demasiado fuerte. A mí la verdad ocupo pero bien poquito. Tengo una cucharada de pimienta. La pimienta le va a dar un rico picantillo al pollo y la verdad es que queda rico. Así de que yo aquí fui generosa, como pueden ver, agregué 1 cucharada. Si usted quiere, agregue menos. Miren, la mezcla debe de quedarle de esta manera. Como pueden ver, cuando ustedes meten una cuchara, miren, la cuchara queda pintadita. Así debe de quedar la mezcla. Ustedes ya cuando tengan aquí ya esta mezcla ya lista, ya está perfecta para echar lo que es el pollo.
Todo el pollo lo voy a dejar marinando en esta mezcla. Lo puede dejar toda la noche y al siguiente día poder freírlo, pero en mi caso yo solamente lo voy a dejar por 3 horas reposando. Ya una vez que esté el pollo acá, usted puede freírlo así nomás, pero en mi caso yo lo quiero que me quede extra crunchy. Así es de que por esa razón yo voy a estar haciendo una mezcla aparte que ahorita mismo les voy a enseñar. Y como pudieron ver, aquí les estaba enseñando el ajo molido y la cebolla. Vamos a meter bien lo que es el pollo aquí en la mezcla. Hay que taparlo con un plástico o aluminio y guardarlo a la nevera. Acá en un traste aparte, voy a estar agregando lo que es la otra taza de harina que nos había quedado. Y acá voy a estar condimentando con paprika. Recuerden, como ya les había mencionado, la paprika es solamente para que agarre ese colorcito. Y voy a estar sazonando con un poquitito de sal. Yo solamente es media cucharadita. Y también acá tengo lo que es el orégano. Recuerde que hay que ponerle todos los condimentos que habíamos utilizado. Acá tengo también consomé para que esta harina agarre muy bien lo que es el sabor. Acá está lo que es la cucharada de pimienta y vamos a mezclar muy muy bien la harina con los ingredientes para que ya nos quede con ese saborcito. Aquí ya solamente lo que voy a hacer es que ahora el pollo lo voy a estar pasando aquí a esta harina y pues ya tiene ese sabor que nosotros deseamos. Acá miren, con una tenaza o con ayuda de un tenedor vamos a estar pasando acá de la mezcla acá del pollo, lo vamos a pasar aquí con la harina que ya preparamos. Y esto pues ya es muy fácil. Miren, ya sea con la ayuda de una cuchara, con la ayuda de un tenedor o con las manos muy secas, bien lavadas, bien secas, vamos a estar bañando el pollo de esta harina. Recuerde que si entre más harina usted le ponga, pues más crunchy nos va a quedar. Y no sé si se fijaron, pero la mayoría de pollo yo le quité toda la piel, pero eso es opcional. Usted puede dejarlo ya sea con la piel o retirársela. Miren acá, con mucho cuidado vamos a estar metiendo el pollo acá al aceite. Como les dije anteriormente, es abundante aceite el que estoy utilizando y lo he dejado calentando con fuego mediano. Miren, debe de estar el así bien caliente, pero no hay que dejarlo calentar con el fuego demasiado alto, porque lo que va a pasar es que el pollo se nos va a arrebatar. Y recuerden que este pollo está crudo, así de que hay que darle tiempo. Yo, la verdad, aquí yo le di muchísimo tiempo. Y miren, acá está agarrando un color muy, muy lindo. Un color así bien doradito, crunchy. Se ve riquísimo. Pero acá todavía le falta. Como pudieron ver, yo ya le di vuelta. Lo he dejado 20 minutos de cada lado. A veces como que la cámara no logra apreciar el color bonito que tiene. Pero miren, la verdad que nos está quedando perfecto. Y acá, miren, voy a continuar con lo mismo. Voy a estar pasando del pollo de la mezcla acá a la harina y luego aquí a la cacerola. Y en una bandeja con papel absorbente lo voy a estar poniendo acá para que vaya escurriendo lo que es el pollo. Miren, este pollo, mis amores, lo pueden acompañar ya sea con una rica ensaladita de papa, una ensalada de coditos o con lo que ustedes deseen, con un arroz, con frijolitos, como ustedes gusten. Yo acá solamente les traje aquí lo que es esta receta, que miren esta delicia de pollo. La verdad es de que queda bien cocidito y pero como ya les había dicho, el fuego debe de estar mediano para que pues no se nos vaya a arrebatar. Acá hay que tener muchísimo cuidado para irlo sacando, aunque la verdad este pollo no chispea para nada. Ve que hay veces que uno está friendo pollo, está chispeando, no para nada. Miren acá, ya ya terminamos de prepararlo todo el pollo. Miren qué delicia, así es como me ha quedado ya este pollo extra
crunchy, me quedó crispy, así como nos gusta a nosotros. Miren, nada que envidiarle al ese pollo, al KFC. Miren, la pechuguita de pollo quedó bien cocidita, doradita por encima y muy cocidita de adentro. No está reseca. La verdad que yo que pienso que la leche como que le da ese saborcito muy rico. Miren qué delicia. Espero que les haya gustado y esto ha sido todo por el día de ahora. Les invito a que se suscriban a los que no están suscritos y muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos primeramente, Dios. Hasta la próxima. Bye bye.